conquistó su tercera victoria consecutiva, luego de derrotar por cabeza deslumbrante en el clásico Armada Nacional Bolivariana Grado 2, registrando 98 segundos exactos para los 1.600 metros una milla. Les presentamos los momentos estelares y las entrevistas de la... El hipismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión. El hipismo, tu pasión, mi pasión. El hipódromo La Rinconada, 60 años de emociones. El hipismo, tu pasión, mi pasión. Bueno, Jaime Lugo, en este clásico Día de la Armada, Lugo, capitalizaste una pelea entre Deslumbrante y la yegua Ensenada. Cuéntanos esos 600 metros finales. Bueno, ante todo, muchas gracias, Antonio, y de verdad que muchas gracias y agradecido con Dios porque nos da esta salud y este para trabajar, que es importante, gracias a Afición Hípica, que nos viene a apoyar día a día, que a nuestro hipismo, de verdad que a partir de la yegua, en la partida la yegua salió a correr tercera a través de velocidad, salió deslumbrante, salió la yegua encerada a marcar los parciales. Como me dijo Ramón, quédate atrás de ella, deja que hagan el gasto de la carrera y en los 700, en los 800, busca tu yegua, te le acercas y en los 500 metros finales se las tiras de una vez. Pues así fue una pelea dura de la partida. Mi yegua venía en los 500 metros cerca, ahí se corre ahí en la recta, ya que la yegua deslumbrante viene buscando hacia afuera. Mi yegua se contuvo un poquito ahí, pero la yegua aguantó eso y pasó y ganó, gracias a Dios. Bueno, el señor José Carlos Gómez estuvo al bajo nuevamente en una carrera selectiva. Este es un hípico apasionado de la hípica, del espectáculo deportivo, de las carreras de caballo. Gana su yegua adicional este clásico Día de la Armada. Es un gran final, bueno, y algo muy significativo para usted y para su familia. Gracias por la entrevista, Antonio José Medina. Carrera espectacular. Yo de verdad que todavía no me lo creo. La carrera hasta el final no se sabía quién era la ganadora. Visionaria se ganó a dos extraordinarias yeguas como son Ensenada y Deslumbrante. El hipismo hoy estuvo de fiesta y dio un espectáculo a la afición. Y creo que todos los que están aquí presentes deben estar contentos y felices por la carrera, independientemente del resultado, porque sabemos que cada uno tiene su preferencia. Y no sé si tú me permites, claro, algo muy, muy personal, pero lo quiero hacer público. Esta yegua es de mi querida señora madre, Nora Josefa Rodríguez Covelas. Y hoy en la mañana le escribí: gracias, mami, hoy soñé contigo y me diste una bonita señal. Hoy ganamos con Visionaria. Y se cumplió. Gracias a todos y feliz tarde. Bueno, y continuamos desde el pavo descubierto del hipódromo La Rinconada con Ramón García, el hombre de las yeguas, que es ganadora selectiva de los clásicos, el entrenador, una gran campaña, Ramón. Tal cual se dio la estrategia en este clásico Día de la Armada con Visionaria. Sí, un saludo para todos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Dios tengo buena mano con las yeguas y mira, aquí están dando resultados siempre. Sí, en la semana hablé con el Pocho y le comenté que la yegua deslumbrante podría salir a buscar a Ensenada y que él corriera atrás de ella. Bueno, gracias a Dios se dio así, salieron ellas dos a pelear y bueno, logramos el objetivo. Pocho me está comentando que de los 300 finales el jinete de la yegua deslumbrante viene azuzándolo con el fuete y buscando para afuera, o sea, igualito si la yegua no hubiera pasado estaba distanciada, pero bueno, gracias a Dios la yegua pasó adelante en ganancia y bueno, nada, seguimos adelante. Gracias a Dios la yegua están dando la cara. Un saludo a todo el equipo de cuadra, los veterinarios, los serenos, los capataces, que sin ellos yo no podría hacer esto, pues. Así es, Ramón, precisamente viene a ganar la triple corona con Afrodita de Padua. ¿Cuál es el cronograma de las carreras que has pensado sobre tu yegua?
Bueno, no tenemos todavía nada planificado en verdad con Afrodita de Padua, porque le quedarían dos carreras nada más aquí en Venezuela. Sería la Cruz del Ávila y el Hípica Nacional, pero allí yo tengo el ejemplar Endrigol también. No quisiera enfrentarla, no solo contra Endrigol, sino que no quisiera enfrentarla todavía contra las maduras. Es una yegua que apenas ha corrido 6 veces y viene en ascenso. Es una yegua que ya demostró que tiene un corazón enorme. Y de repente hacer ese esfuerzo contra las maduras, que ya están mucho más corridas que ellas, pudiera afectarme para correr la dama hípica, la dama del Caribe, que en realidad es la meta, pues con ella. Ya tiene los puntos por ir para Venezuela, o sea, tiene los puntos para ir al Clásico del Caribe, pero como yo dije en la misma entrevista, es preferible ir a la fácil. No es menospreciando las yeguas que corran en la Dama del Caribe, pero por supuesto que el Clásico del Caribe hay un poco más de calidad y va a ir contra los machos, pues. La Dama del Caribe será contra las hembras, entonces tengo que tratar de cuadrar con el doctor Hugo Albarrán qué vamos a hacer con la yegua, pero siempre con el norte de Gulfstream Park en diciembre, esa carrera que es muy buena en el metálico, como quien dice. Pues. Así es, muchas gracias, Ramón. Bueno, y la mamá de Ramón García está invicta en estos clásicos 2019. Usted siempre allí ligando a su hijo. Con mis hijos siempre, gracias a mi Dios, gracias a todo el equipo que tiene Ramón en la cuadra y feliz, muy feliz porque gana las carreras muy importantes. Bueno, estamos con Richard Quiñones, representante de Lara Loliana, con esta yegua visionaria, Tomahawk, padrillo de Lara Loliana, allá del estado de Anzoátegui, la mesa donde se cultiva el maní. Así es, Antonio. Muchas gracias. Bueno, una vez más acá en el Pado de Ganadores, es una competencia clásica. Se está haciendo costumbre visitar el Pado de Ganadores en los clásicos con los ejemplares de Lara La Orleana, en esta ocasión visionaria, una hija de Tomahawk, un padrillo como ya hemos hablado, bastante subestimado, pero que está dando ganadores y ganadores clásicos. Y por supuesto, el señor Orlando Martínez, pendiente de la producción de este año, que viene ya muy pronto, de Lara La Orleana, que sigue criando campeones. Elitismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión. Elitismo, tu pasión, mi pasión. El Hipódromo La Rinconada, 60 años de emociones. Elitismo, tu pasión, mi pasión.